tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Gabriela y Nosotros. Señores, y esta vez vamos a visitar los centros comerciales que se encuentran en la vía principal o la vía panamericana. Así que, acompáñenos. Señores, y no se los olviden suscribirse a nuestro canal para crecer y ser una gran familia, y que para que YouTube les avise cada vez que subimos un video aquí en YouTube. Señores, ya pasamos muchos centros comerciales y vamos a comenzar con este que se llama Terrazas de David. Me encanta el mural, me encanta el jardín, tiene de todo. Vamos a dar un pequeño vistazo, no nos vamos a bajar, obviamente porque andamos cortos de tiempo, pero queríamos mostrarles los centros comerciales o terrazas o plazas que tenemos aquí en David, Chiriquí, y que ofrecen una cantidad de servicios locales, y la verdad está bien que otras personas sepan todo lo que pueden encontrar aquí en David, Chiriquí.
Bueno, señores, ahora sí vamos hacia Plaza Terronal. Obviamente Plaza Terronal ha cambiado mucho y muchos de los centros comerciales y plazas han cambiado debidamente por lo de la pandemia, pero todo está volviendo a la normalidad poco a poco. Así que vamos a dar un pequeño vistazo de cosas nuevas o diferentes que se encuentran aquí en Plaza Terronal. Llegamos aquí a Plaza Terrenal y tenemos este local que se llama Mumuso, que tiene cosas diferentes, así que vamos a entrar, vamos a comprar algunas cositas aquí porque están en promoción, tengo entendido como un 15% de descuento, así que vamos a ir a ver qué tienen y vamos a comprar lo que vi por Instagram. Bueno, señores, como podemos ver, tienen de todo: cartera, accesorios, cosas para bellezas, limpieza, almohadas, chancletas. La verdad, tienen una gran variedad de cositas diferentes, bolsitas, mochilitas y cuadernos, accesorios, cosas para decorar tu cuarto o un rincón de la casa, o a ti que te gusta tener ese tipo de accesorios diferentes y resaltar. La verdad que Mumuso tiene cositas peculiares y diferentes, obviamente unos precios totalmente diferentes que lo puedes encontrar, así que vamos a seguir viendo. Estos son unos juguetitos como para bebé, que para cuando se meten al baño, que hacen bulla, a burbujas, cosas así. Así que vamos a seguir viendo, explorando aquí y a ver qué le podemos mostrar de Mumuso.
también tienen maquillaje, obviamente maquillaje económico, muy bueno, para aquellas personas indecisas. Nosotros vamos a dar un pequeño recorrido, vamos a ir al Banco General, vamos a sacar algo de dinero. Esta es Plaza Terronal, es hoy domingo, vinimos domingo. Este está bastante vacío, esperemos que para la tarde obviamente este auge cambie, pero vamos a seguir viendo aquí en Plaza Terronal. Vamos a entrar aquí al supermercado El Rey, vamos a comprar algunas cosas. Aquí hay una boutique de ropa de interior, así que vamos a mostrarles cómo es aquí dentro del supermercado El Rey. La verdad me gusta, la luz es bastante tenue, se siente bastante confortable, no se siente tan frío la verdad, porque en otras veces se sentía bastante frío, pero es bastante cómodo el ambiente para comprar y gastar dinero. Así que vamos a darle un pequeño vistazo al supermercado El Rey aquí en Plaza Terronal. Bueno, señores, intento fallido, andamos pagando lo que es el internet y el cable, pero lastimosamente Multipago está cerrado hoy domingo, así que vamos a ver a otra plaza que posiblemente está abierto para cancelar.
Bueno, señores, este es el estadio de béisbol. Aquí está la bandera de nuestra provincia, Chiriquí. Bueno, señores, andamos buscando a los señores de Tigo para cancelar el cable y el internet, pero lastimosamente aquí en Plaza Galería Central también está cerrado, así que vamos a dar un pequeño vistazo. Obviamente hay farmacia, hay estación de café, hay seguros para pagar pólizas, obviamente hay boutiques, hay de todo, la verdad, y es bastante amplio, hay bastantes estacionamientos, y esto es aquí en Plaza Galería Central. Y ahora sí, vamos a ir al más esperado, que es el Chiriquí Mall. Lamentablemente no tuvimos tiempo para ir al Federal Mall, así quedará para otro episodio. Así que vamos a ver qué hay de diferente en el Chiriquí Mall ahora que todo está volviendo a la normalidad. Bueno, señores, como vemos, hay laboratorios dentales, hay laboratorios normales, hay farmacias, hay boutiques, hay de todo, la verdad, aquí en Chiriquí Mall. Ahí está Sportland América. La verdad, tiene una gran variedad, pero hay que ver si todavía están ciertos almacenes que por lo general se concurren aquí en el Chiriquí Mall. Pero, señores, queríamos caminar, pero afuera hace una calor tan bárbara, así que nos vamos a quedar aquí adentro del vehículo fresquecitos y le vamos a dar un pequeño vistazo a que hay banco de Credit Core Bank, así que vamos a seguir viendo y haciendo recorrido aquí en Chiriquí Mall.
Bueno, esta es la parte de atrás del Chiriquí Mall. Está Cines Modernos, está el Super Barú, que ya lo pasamos. Vamos a estacionarnos, vamos a entrar a City Mall porque vamos a hacer algunas compritas para Gaby. Así que vamos a estacionarnos y vamos a mostrarle que hay de nuevo en el City Mall. Bueno, señores, estamos aquí en la parte de planta baja del City Mall, que es supermercado, farmacias y accesorios y zapatería, si no me equivoco. También tienen ventas de comida y ventas de helados, si no me equivoco, y cosas de belleza, de cuidado personal. Así que, pero no andamos en eso, andamos buscando cositas, ropita para Gaby. Así que vamos a subir y aquí está un pequeño vistazo. Es bastante enorme el City Mall aquí en David Chiriquí, y vamos a subir hasta la planta arriba. Son una, dos plantas, si no me equivoco. Así que vamos a buscar la sección de niños. Bueno, señores, pasamos la de ropa de hombre y mujer, el piso. Así que vamos a seguir al último piso, que es el piso de niños, mueblería y juguetería. Bueno, señores, y ya aquí estamos en el departamento de niñas, así que vamos a buscar lo que venimos a ver de Gaby. Así que vamos a dar un pequeño vistazo de cositas para que vean qué se pueden encontrar aquí en el City Mall de Chiriquí Mall. Thank you.
señores, como siempre nos salimos del presupuesto, así que no vamos a llevar un paraguas para Gaby, así que bueno, son cosas que pasan. Bueno, también un dato curioso aquí, no sé si el City Mall o todo el Chiriquí Mall se abastece de luz por medio de sistema solar. Así que es interesante este dato, no lo sabía, hasta ahora lo estoy viendo, así que queríamos también transmitírselo. Así que ya vamos de vuelta, ya hicimos las compritas, ya pagamos. Vamos de regreso al vehículo y vamos a seguir caminando y vamos a ver la parte interna del Chiriquí Mall. Señores, aquí hay otras boutiques que venden cositas así diferentes, como accesorios, peluchitos. Hay como una feria aquí. Ya vimos como un arenero que es como un juego para niños. Bueno, a Gaby no le llamó la atención, no quiso entrar. Así que vamos a ver, aquí hay una feria, hay flores, hay libros. Vamos a ver qué hay. Esta es la parte o la entrada interna del Sportline América. Así que vamos a seguir viendo qué hay aquí en el Chiriquí Mall. Señores, como ven, hay una pista como de carritos para niños más grandes. Obviamente Gaby todavía no puede estos juegos. Hay cafeterías, hay, si no me equivoco, está Gelarti, aquí hay una zapatería, un outlet de zapatos, así que vamos a ver si podemos comprar algo para picar. Hay un Max Store, así que
vamos para allá. Bueno, señores, también está El Hombre de la Mancha, que es una librería que siempre ha estado aquí, la verdad. Vengan, que tienen cosas muy diferentes. Y encontré un librito para Gaby que me gustó mucho. Lo vi por aquí por la vidriera y tuve que entrar a comprárselo. Es este que tiene como rompecabezas. Aquí estamos degustando de un rico helado. Así que, bueno, señores, la pasamos muy bien. Pero falta algo muy importante. En todo mall hay un food court o un lugar donde comen. Así que vamos a ver qué hay allá en el food court de Chiriquí Mall. Bueno, señores, lastimosamente está cerrado. Solamente hay un local que vende como pizza o algo así al fondo a la mano derecha que está abierto, pero de allí todo lo demás está cerrado. No sé, la verdad, la afluencia me imagino será de lunes a sábado. Al fondo está lo que es el mini super, un pequeño supermercado del Super Barú, y este es el local que le digo, y esto es todo. Así que, bueno, este es el Chiriquí Mall por dentro, por fuera, por estacionamientos. Incluso había una tiendita que se llamaba Chiqui Store, que vendían cositas para niños, pero bueno, lastimosamente ya no está ubicado acá. No sabemos si se mudó, dónde están ubicados, pero vamos a investigar. Y bueno, señores, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias y recuerden suscribirse, like, compartir. Y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias, recuerda suscribirte, like y compartir. Hasta el próximo video, chao.